Gladys López compra el periódico todos los días para informarse sobre lo que ocurre en el país y el mundo. Sin embargo, este día le tomó por sorpresa que la mayoría de medios escritos se unieran para dar un mensaje de esperanza a la población. Mensaje que sale en medio de una emergencia mundial por el coronavirus. Esta opinión también la comparten más personas. Es bueno, ¿verdad?, de que todos los unamos y seamos, que estemos, pues, alerta y pendiente, ¿verdad?, de todo lo que está aconteciendo. Esperamos de que todos nos animemos a seguir adelante en eso, ¿verdad? Porque si solo hablamos de destrucciones y no de aliento, estamos mal, va, pero está bien así, va. Y la prensa, el Chero, el diario. El mensaje no solo llegó a quienes compraron el periódico, sino a quienes se encargan día a día de venderlos para ganarse el sustento. En mi caso personal es bien motivante porque está tirando un mensaje a todas aquellas personas que no acatamos las órdenes que da el señor presidente de la República. A nosotros es una mente que salga un mensaje así, es un alivio. Con la ayuda de Dios todo va a pasar y ya no vas a haber más casos, meramente Dios. Este viernes, la mayoría de los medios impresos compartieron el mensaje «Juntos saldremos adelante El Salvador. Quédate en casa». Entre ellos, la prensa gráfica El Mundo, Colatino, El Gráfico y Michero. Un mensaje de aliento luego que se diera a conocer el primer caso de coronavirus en el país. También Red Salvadoreña de Medios se unió a la campaña «Quédate en casa» para concientizar a la población sobre la importancia de acatar las recomendaciones. Nos hemos sumado en esta emergencia invitando a la población a que se quede en casa y que se mantenga informado por medio de nuestros espacios noticiosos y apoyemos de esta forma el trabajo que se está haciendo en contener la emergencia. Entre las recomendaciones a la población está no salir de casa si no es necesario, mantener la distancia de 2 metros entre personas y lavarse las manos constantemente. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.